Hola chicas y chicas, bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anaís y ustedes están viendo el canal de hoy en Spanglish. Si todavía no se han suscrito para formar parte de esta familia, no se olviden de presionar esa cajita roja que dice suscríbete, subscribe, para que formen parte de la familia Spanglish. Y así la familia Spanglish siga creciendo. No se olviden de suscribirse para que formen parte de nuestra familia y así no se pierdan ningún videíto, ni un blog, ni nada que pongamos en este canal. Pero como dice el título del día de hoy, hoy les voy a traer un haul de unas cositas que compré en la tienda de Daiso Japan. La tienda, si ustedes no saben qué es la tienda Daiso Japan, es una tienda como de un dólar. Pero es cosas como chinas, japoneses. Entonces cuando fui a visitar a mi mamá, fuimos, yo y mis hermanas nos fuimos a Sacramento. Y allí en Sacramento tienen una tienda, es las más cerquitas que yo tengo. Si no es esa de Sacramento, tengo que ir hasta Los Ángeles. Pero como fui a ver a mi mamá, dije, llévenme a la tienda de Daiso. Entonces mis hermanas me llevaron y les voy a compartir las cositas que compré. No fueron muchas cosas porque no encontré cosas tan buenas. En esta Daiso no tenían tantas cosas buenas, entonces compré unos par de cositas. Pero hay que empezar el haul. Las primeras cosas que compré ya están abiertas. Son estos Pockies. Estos son como dulces japoneses y es como un palito de pan y al final tiene chocolate. Son súper, tan súper ricos, a mis niñas les gustan. Entonces compré este paquete y este paquete venían como que vienen nueve paquetitos de estos así por $4. Entonces compré una bolsita de estas. Después compré este mini basurero que lo voy a usar para mi estación de uñas. Entonces se me hizo curiosito y bien super cute con las orejas como de Mickey. Entonces me gustó mucho y este se me costó $1. No sé si es $1 o $1.25. Entonces sí, este lo voy a ocupar para mi estación de uñas. Otra cosa para mi estación de uñas que este también me costó, este me costó $3, pero está súper bonito, es este para las esponjitas. Y lo que me gusta más es que tiene una tapadera y uno lo abre, pone aquí sus cotonetas o sus, no sé cómo se dicen estas, pero estas son como pads, like makeup pads, y uno las va sacando por aquí abajo y se me hizo súper cute. Entonces también este lo compré para mi estación de uñas. Compré uno de estos porque compré unas florecitas que voy a plant con mis niñas. Entonces para que vayan y le echen agua cada semana sus plantitas. Y sí, es un elefante. Está súper cute. Compré este whisk. No sé cómo se dice en español. Pero compré este whisk para hacer panqueques. Más lo compré para la Drina porque a ella le gusta hacer todo eso de baking. Entonces como que está bueno para el tipo de niña que es ella, chiquita y chaparrita y flaquita. Entonces está bueno para que ella lo pueda, you know, usar. Entonces compré uno de esos. Compré estas. Esto fue, solo compré dos cosas como de maquillaje. Y compré estas pestañas que están aquí. Fueron las más naturales que encontré. Todas las otras se miraron súper como de mentiras, súper falsas, se miraban todas tiesecitas y estas fueron las más naturales que encontré. Estas son por la marca, no sé por qué está en japonés, pero son eyelashes y vienen tres paquetitos, miren, y son, se ven súper natural. No sé, es número E05, si ustedes tienen un Daiso y lo quieren ir a buscar a donde viven, si quieren ir a buscar esas pestañitas, es la 05. So compré esto y después para ir con eso compré esta que me encantó, que yo siempre que uso pestañas, cuando me las quito las dejo tiradas por ahí y ya nunca las vuelvo a usar otra vez y después ya no tengo pestañas. Y me gustó mucho, miren, es una cajita y uno los abre y aquí puede poner sus pestañas y las puede guardar
y ya no las tenemos que perder. Y se me hizo bonito, como siempre, mi color favorito, este turquesa, turquoise, me encanta. Entonces sí, otra cosa super cute que compré es este para las llaves. Es un gatito de estos de buena suerte de los chinos. Para ponerle una llave. A mí tú me gusta todas estas cositas así bien curiositas, pero a la barba no le gustan. Entonces me tengo que esperar hasta que yo haga mi set de llaves para poner este en mi llave, porque si no me lo va a quitar y no se va a perder. Otra cosa que compré, pero ahorita solo tengo uno, ya las otras niñas los ocuparon, les compré estos chopsticks, como lo que usan los chinos para comer, no sé cómo se dice en español. Pero les compré este, le compré este de como de un chanchito, un puerquito. Entonces está uno de una ranita y uno de un osito. Y se los compré y les enseña cómo usarlos. Miren, son estos, los palitos para comer comida china. So cute. So compré estos. Y lo último que compré fue este cepillo para limpiar el baño o donde sea que necesite limpiar. Lo compré y se me hizo bueno, a $1 o $1.25, no sé cuánto era que cobraba las cosas si no tenían etiqueta de diferente precio. Pero sí, familia Spanglish, eso fue todo lo que compré en mi aventurita a la tienda de Daiso Japan. Si les gustó este video, no se olviden de darle like, no se olviden también de suscribirse, no se olviden de presionar esa cajita antes que se vayan de nuestro canal para que así formen parte de la familia Spanglish. También no se olviden de compartir, darle like, otra vez darle like, no se olviden de compartir, darle like, déjenme un comentario abajo a ver si ustedes ya han ido a la tienda de Daiso y si les gusta. Y como siempre les digo, que Diosito me los bendiga, me los guarde y me los cuide a donde quiera que estén. Y nos miramos para el próximo video en nuestro canal. Bye.